seguimos, vamos a ver, seguimos con otra de nuestras historias. Adelante. Dime la puntuación primero. No, no, vamos a darle ahí, después damos la puntuación. Bueno, aquí tenemos otra historia muy linda, preciosísima, de Miguelina Guzmán, de Devo, es francés ese apellido. Sí. De Devo, aquí en la playa. ¿Cuándo cae el intenso? Sí, aquí en la playa. Aquí en la playa. ¿De qué se trata esa novela, Miguelina? Son las aventuras amorosas de Joan. Oh. Es un joven hotelero que está confundido de cómo son las reglas del amor. Y en un lapso de 10 años, él va dando tropiezos y alejándose cada día más de la felicidad. Pero cada paso le enseña algo nuevo. Algo nuevo, sí. Oh. Y la playa es su consuelo, su refugio y su cómplice. Ambientada en las terrenas y en las romanas. Y una pregunta, ¿de dónde te... ¿Eso es alguna vivencia? No. ¿O alguna vivencia de alguien? Yo amo la playa porque también utilizo, o sea, aprovecho la oportunidad para destacar las playas dominicanas y destaco el sancocho, las habichuelas con dulce, algunas de nuestras culturas dominicanas. Y también tiene un bonito mensaje para la juventud. Qué bueno, qué chulo. Yo siempre he trabajado con jóvenes y en la pandemia, al trancarnos todos, ¿no verdad? Se despertó mi espíritu escritor. A propósito de eso, de ese espíritu de escribir, cuando ustedes escribieron el primer libro, ¿cuál fue el momento en que tomaron la decisión? Lo voy a tirar. Porque el que escribe por primera vez, el que hace algo por primera vez, siempre tiene inseguridad, tiene miedo de que no sirva, de que no funcione, de que no guste, de qué es lo que yo estoy inventando. Porque desde que uno está chiquito, los papás le dicen a uno, deja de estar jugando con eso. Y a lo mejor tú vas a ser un gran electricista y te dicen, quita esa mano, ese zócalo. Sí. A lo mejor quién sabe lo que ese niño va a inventar. Se le dio un jalón, pues ya, le dio un jalón, pero a lo mejor va a ser electricista. Deja de estar jugando con eso. Mi amor, a lo mejor quién sabe quién va a ser ese niño. Sí. ¿Cuál es ese momento donde tú tomas la decisión? Se fue el libro. Es difícil. Alguien habló contigo, tú hablaste contigo, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue ese momento? Para que mucha gente que nos está mirando, que está arrancando algo nuevo, un oficio, un sueño, y no se atreve, exacto, está emprendiendo algo y no se atreve. ¿Cuál fue ese momento que tú puedas recordar, que tú dijiste, se fue el libro para afuera? Sí, vino de mí, pero también mucha gente me dijo, oye, hazlo, es el momento, nunca va a ser perfecto, hay que lanzarse. Y yo dije, es un momento así como que tú no te lo esperas. Y los resultados, feliz. Felicidad. Full. Bueno. O sea, lo vi. En mi caso, yo mi primer escrito fue a los 8 años, cuando se me murió mi perrito. Escribí algo para él, pero nunca pensé en publicar nada. De hecho, estudié psicología, no literatura. Después de 30 años de reclutar personal, fue que comencé a escribir. Y me estoy formando en realidad. Pero la pandemia fue lo que me motivó. Lo que te empujó a escribir. Lo que me motivó a escribir y publicarlo, porque yo he trabajado toda mi vida con jóvenes, con adolescentes, y al no poder tener el acceso hacia ellos, pues publicarlo era la única forma. ¿Y tú? Tú sabes que yo soy el vivo ejemplo de eso que tú estás comentando, de inseguridades, es el momento perfecto, es el libro que hay que imprimir, pero en mi caso, un poco fue cerrar una etapa. Ese es mi primer libro también. ¿Cómo se llama? Hormigas en la pared. Yo formo parte de un taller literario y ahí hay textos, por ejemplo, de 2012. Hay un texto que yo lo escribí en 2012 y tenemos tiempo revisitando el texto, que si está correcto, que si está perfecto, que si está publicable, pero si este no le fue bien, al siguiente le va a ir bien. Entonces, el ejercicio también de tener un trabajo físico, un libro físico, es una parte que, por lo menos para mí, resulta relevante. Sí que es verdad que ahora hay audiolibro, ahora hay Kindle, ahora uno tiene código QR y tal vez una persona puede entrar a mi página. Pero, por ejemplo, yo ir al festival y tener los libros allá de Lucy, llevarme uno a mi casa, es una experiencia que todavía sigue teniendo un impacto para nosotros como la comunidad literaria, pero también para la gente que nos va a leer. Entonces, bueno, ahí está el resultado. Muy ápero está eso, muy ápero. ¿Y ustedes, en su caso, recuerdan algún momento específico? Bueno, mi primer libro yo lo publiqué a los 17 años, no es este es mi segundo libro. Wow.
yo estaba en el colegio, allá tú tenías que escribir una novela para poder graduarte. Entonces todos mis compañeros y yo estábamos escribiendo ese libro y sí tiene un toque más personal ese, y sí realmente fue la profesora, mis compañeros y wow, quiero que la gente lo lea también. Que te motivaron, a te publicar. Dijeron, dale, que se puede. ¿Y ustedes recuerdan un momento específico? Sí, la verdad es que sí, porque yo, aunque también escribo desde niña, estuve escribiendo incluso novelas en el bachillerato, pero luego lo dejé, me puse a estudiar finanzas, me quedé trabajando en el área financiera y no fue sino hace un par de años, que gané un concurso de ensayo de otra cosa, de cooperación internacional, que es en lo que yo trabajo, y entonces ese momento fue como el que me dijo, ¿por qué tú no sigues escribiendo si te va bien, o sea, si lo haces bien? Y comencé a escribir una novela que había empezado en el bachillerato y no terminé, y decidí publicarla, y luego una editorial la adquirió y ya van 8. ¡Wow! ¡Qué satisfacción cuando una editorial te compra lo que tú escribes! ¿Y tú cuál fue el momento específico? ¡Ay, igual mire el título! ¡Cuidado, ellas, perdón! Guayacanes Negros. Guayacanes Negros. Cuidado ahí. Sí. Ese es mi tercer libro publicado. Pero yo inicié también, igual que ellas, desde pequeña, a escribir de manera oculta, porque eso era como, ¿qué tú vas escribiendo? O sea, como una pérdida del tiempo. Sí. Entonces me tocaba hacerlo así, de manera escondida. Y yo publico mi primera novela en el 2019, cuando trabajaba en turnos nocturnos. Comencé a escribir y la emoción del primer libro fue al revés. No era el miedo, era la emoción de que esto tiene que salir, porque ya, yo inicié. Entonces, a partir de que yo inicio ese primer libro, entonces siguen los demás, han seguido los demás. Mira qué chulo. Usted que está viéndolo también y que tiene sus hijos y lo ve, no le mate los sueños a los muchachos. Déjalo que escriba. Y que, oye, ahora esta es poeta, ahora está ella escribiendo. No, mire, ¿qué vas a vivir? Claro. ¿Está bien? Bueno, sí, qué chulo está eso. ¿Tú vas a vivir? ¿Y eso lo escribiste tú? Sí, ¿y tú vas a vivir de eso? Escribiendo. Tú vas a morir de hambre. Sí, se pone como que cosa. Sí, no le mate los sueños a los hijos, por favor. Vamos a hacer una lista un día de gente que le intentaron matar sus sueños y no se dejaron. Vamos a ver, continuamos. En este bloque, cada uno de nosotros... ustedes tienen 3 preguntas cada equipo que van a elegir al azar. Van a elegir de una en una, no okay. Las 3 de una vez. Albert tiene 2 preguntas, yo tengo 2 y el señor Enrique tiene 2 preguntas también. Ustedes van a tener 30 segundos para buscar la respuesta. Pueden buscar en sus celulares, pueden llamar a alguien por teléfono. Ustedes nos van a preguntar a nosotros las que ustedes quieran. Por ejemplo, Albert tiene la primera, la segunda, yo también, 1 y 2, y Enrique también. Arrancamos con ustedes y ustedes dicen, yo quiero la primera de Enrique. Exacto. Ustedes vamos con ustedes después, dicen, yo quiero la 2 de Irving, yo quiero la 2 de Albert, y así hasta que terminemos con estas 6 preguntas. Mientras tanto, quiero que sepan que las cuentistas tienen 6,500 puntos. Y las novelistas de Albert tienen 4,000 puntos. Vamos a ver. Arrancamos. Vamos a ver. Vámonos con las novelistas que tienen 4,000 puntos. ¿Cuál pregunta quieren? Pueden buscar en Google por su celular. Pueden salir del estudio, mandarse corriendo, llamar a alguien. Pueden hacer lo que ustedes quieran, menos preguntar a la Catuza. La número 1 tuya, Ir. Dice así, por 1,000 puntos. Hay libros que han inspirado canciones y una de ellas es un tema muy conocido por nosotros. ¿Qué libro estaba leyendo Juan Luis Guerra que le inspiró algunas líneas de la canción Burbujas de Amor? ¿Tú sabías eso? El dato, ¿no? Ni yo tampoco, no sé, profesor. ¿Usted está enterando ahora? No, profesor, yo me estoy enterando el ahora. El tipo estaba en lectura comprensiva y expresiva. De Julio Cortázar. Ni mucha lata, mano. Si Juan Luis te oye, te parte esa boca. Ay, vamos a ver, ya tiene la respuesta. 7. Adelante. Rayuela, de Julio Cortázar. Rayuela de Julio Cortázar, correcto. Estaba leyendo un libro de Julio Cortázar
Enorme. Es Rayuela. Y en la página 158, me lo sé de memoria, pues la maga decía que es raro que ya los peces no quieren tocar su nariz en la pecera. Y detuve la lectura, fui al cuarto y compuse la canción. Vamos a ver ustedes, las cuentistas, ¿cuál pregunta quieren? La 2 de Albert. La 2 de Albert. Mientras tanto, voy a buscar cuáles son las frases que se inspiró Juan Luis. Todo. Mira qué interesante. Siempre bueno, dice así. Lo voy a leer, voy a hacer Burbuja de Amor 2. Claro, el mismo libro, va a buscar el mismo libro, el mismo Rayuela, lo busco, lo leo y la frase que él dejó, la coño. Sí, dice Rayuela, crayón. Rayuela, crayón. No me acuerdo lo que le dijo un buzo a otro. ¿Qué le dijo? Voy, dice. Que tú sabes que la avispa fue de la Biblia, que la hizo. Sí, claro. Okay. Dedico este libro a mis enemigos que tanto me han ayudado en mi carrera. ¿Qué escritor fue el autor de esta original dedicatoria? Ya lo tiene. ¡Tiempo! Sí, esa misma. Ok. La respuesta es... Camilo José Cela. Camilo José Cela. ¡Ey! Está correcto. En su libro, La familia de Pascual Duarte. ¡Correcto! ¡Correcto, correcto! Vamos a ver, continuamos. Novelistas. La 1 de Enrique. La 1 de Enrique. ¿A qué institución se dio los derechos de su obra el autor de Peter Pan? Tú eres galletica. ¿A qué institución se dio los derechos de su obra el autor de Peter Pan? A ver. Un saludo desde aquí a Giovanna Bonelli, donde quiera que sea. Ey, el mejor Peter Pan la que se ha hecho. La quiero, para que lo sepa. Montra, montra, listo. Montra, Giovannita. La tiene. Te amo. Ajá. A ver, a ver. Los derechos los cedió al Green Homer Street Children's Hospital. Repítanlo ahora, repítanlo. Díselo en español, cuando viene a ver Castro lo puso en español. Children's Hospital. I think. We agree. You think it's true. Because hear this. Hospital Pediátrico de Londres. Ay, qué tal. That's the answer. Correct. Repeat. ¿Cómo que se llama en inglés? No lo borre, espérate. Great Osmond Children's Hospital. Very good. Correcto, correcto. Siguiente. Vamos con las cuentistas. Dale, Miguelina. El número 2 de Enrique. El número 2 de Enrique. El número 2 mía, perfecto. Veamos. ¿Qué escritora de novelas románticas está considerada como la escritora española más leída después de Cervantes? Ay, si me preguntan a mí, lo busco así mismo en el teléfono. ¿Qué escritora de novelas románticas está considerada como la escritora española más leída después de Cervantes? Ya. Bueno, yo creo. Oye, a Cervantes lo leyeron mucho, señor. Muchachos, Cervantes. Dale. Corín Tellado. Dígame. Corín Tellado. ¡Correcto! Por adelante, las novelistas. Para aquello de damas. La 2 de Albert. La 2 de Albert. Ya la dije. La 1 de Albert. Ok, perfecto. Dice: ¿a qué personaje de la historia se le han dedicado más libros? A ¿tiempo? Jesús. ¿A quién? A Jesús. Jesus Christ. ¡Correcto! ¡Correcto! Muy bien, muy bien. Última pregunta, manín, para cerrar, así, cuidado. ¿Qué escritora empezaba a escribir sus obras cada 8 de enero? ¿Qué específico? Amelino Tom. Wow, cada 8 de enero ya arrancaba. Permiso. Sí, ya. Adelante. Isabel Allende. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Correcto! Isabel Allende, muy bien, muy bien. Vamos a ver, nos vamos a una pausa. Y después de la pausa y ver cómo está la puntuación, nos vamos con la última, no el último bloque, no, la última pregunta, una sola pregunta. ¡Muerte súbita! ¡Súbelo, Nicole!